Pequeñas productoras del departamento de Occidente ya están enfrentando problemas con el agua para poder cosechar sus hortalizas. Asimismo, se enfrentan a la presencia de plagas en sus cultivos, dijo la coordinadora de mujeres rurales, María Teresa Fernández. Los pozos empezaron a cargar menos, como dicen las mujeres, y eso está complicando la siembra de hortalizas, que es lo que principalmente están haciendo ahorita, lo que sale más rápido, pipianes, ayote, chiltoma, tomate y siembra de maíz para chilote, en el caso de las que le venden a una cadena de supermercado, y plátano, la mayoría de las mujeres en el caso de Chinandega. En León, sembrando yuca y sembrando hortalizas, entonces, pero ya están con los problemas de agua. Ya hay escasez de agua, ya hay serias limitaciones, que eso hace que las mujeres tengan dificultades. Pues agregado que desde todo febrero y lo que va de marzo hay mucha gripe, muchas enfermedades en la familia. Y eso también las limita porque las preocupa y sospechan de COVID, pero a punta de té se han mantenido las mujeres. Entonces eso, más la falta de agua, más los problemas de salud en la familia, les ha estado afectando. Y la sequía hace también que se den problemas de plagas. Ya hay plagas, mosca blanca, y las están combatiendo con todas las prácticas agroecológicas y principalmente los insecticidas orgánicos. Fernández indicó que ante dicha problemática las afectadas han tenido que tomar una serie de medidas. Es más grave en tres municipios, en comunidades de Chinandega, en el Ojo de Agua, en San Juan de las Pencas y un poco en el Rosario. Con la ventaja que en el Rosario un organismo el año pasado les perforó un pozo, entonces las mujeres están acarreando agua. Algunas les toca 2 kilómetros, a unas 1 kilómetro, y generalmente el acarreo de agua recae principalmente en las mujeres, porque los hombres, la mayoría, trabaja en el monocultivo, en algunas ahí como obrero. Entonces, jalando agua, en este caso esta comunidad, pero la otra sí les afecta porque no tienen alternativa de que les genere pues un poco más de agua. Viven de los pozos artesanales que tienen, y en León la gente se mantiene con los pozos de agua potable que tienen servicio 3 veces a la semana. Noticias 12, Darlene Téllez.